Bienvenidos, queridos espectadores, de nuevo aquí a este espacio donde vamos a seguir viendo qué pasa hoy en la comarca de la Sierra. Os vamos a poner en situación, ya muchos estáis pendientes de qué pasa, hay procesiones, no hay procesiones. Son las 6:30 de la tarde, 6:31. A esta hora debería de estar saliendo a la calle el prendimiento de Arcos de la Frontera. Pero en Arcos llueve, y llueve además desde hace más de una hora. Se han cumplido las previsiones, sigue lloviendo, y en este mismo momento, en este mismo instante donde nosotros estamos, en las instalaciones de Canal Sierra de Cádiz, en el Polígono Industrial del Peral, notamos sobre la cubierta de esta nave que sigue lloviendo, con lo cual se dificulta mucho el tema en Arcos. Es verdad que tienen una hora para ver qué sucede. Dos puntos informativos teníamos más, además de Arcos, que a esta hora ya debería de estar empezando a salir la procesión, que de momento no está saliendo, pero tampoco tenemos confirmación oficial de que no lo vaya a hacer, así que eso es lo que os vamos a ir contando en los próximos minutos, lo que sucede finalmente. Sí debo decir que hay dos puntos más informativos. Uno era Ubrique, donde a las 5:30 tenía que salir la borriquita. Se ha retrasado, pero está en la calle. Está en la calle, a pesar de que también ha llovido y llueve en Ubrique. O sea que, de momento, está en la calle. Ha salido la borriquita de Ubrique. No sabemos si va a haber algún tipo de cambio, si va a haber algo, pero de momento está en la calle. Ese era el segundo punto informativo de esta tarde. El tercero, que estamos combinando los tres, tenemos un cuarto, pero ahora os cuento. Fíjense, esa es la imagen ahora mismo de la Basílica de Santa María en Arcos. Cuando ya esas puertas se deberían de estar abriendo, en directo ahora mismo, pues están cerradas a cal y canto. Dentro está la hermandad decidiendo qué se hace con su estación de penitencia, pero pueden ver incluso que fuera lo que predominan son los paraguas, porque ahora mismo está lloviendo. Hace unos minutos llovía bastante barro de este que estos días nos está dejando este temporal, esta dana también, pero de la carima que hay. Pero aún así no ha sido ese poco y ha parado. De momento está así. La hermandad estaba pendiente de saber si esta tormenta podía parar en algún momento. Las previsiones según el tiempo.es son que en los tramos de las 7 a las 8 de la tarde, de las 8 a las 9, de las 9 a las 10, de las 10 a las 11 se mantiene el 90% de probabilidad de lluvia, que solo bajaría de las 11 a las 12 a un 80% y con menos cantidad. Así que aunque la lluvia es muy suave, como de momento hace acto de presencia, todo hace prever de que va a estar complicada la salida procesional en Arcos, pero no hay confirmación oficial, no tenemos datos. De momento estamos simplemente esperando. Esperando a ver qué sucede. Ahí tienen la imagen, y esperando a que nos cuenten qué va a pasar con esa salida procesional en Arcos de la Frontera. Como decía, en Ubrique sí que están en la calle, y hay otra salida procesional a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, que estaba pendiente en Villamartí, que esta de momento no ha salido. Tampoco tenemos confirmación oficial. Está en hora, porque, como decimos siempre, a partir de tu hora de salida tienes una hora para salir. Es decir, la hermandad de Arcos empieza a contar su hora desde aquí. Desde aquí a una hora se tendrá que decidir qué se hace. La hermandad de Villamartín ya lleva media hora de retraso, 35 minutos para ser concretos. Le quedan 25 minutos más para saber si se sale o no se sale. Pero bueno, nos contarán algo más de Villamartín en breve, así que vamos a estar pendientes de eso. También estamos pendientes de saber qué pasa con todo. En Ubrique es donde únicamente tenemos una procesión ahora mismo, que estamos intentando recuperar la imagen allí, porque ahora sí que se nos está complicando a nosotros la tarde, porque ahora ya sí que hay lluvia, y la lluvia todavía complica más las conexiones, como os vengo ya diciendo. Os vais a ser expertos en conexiones en directo a través de telefonía móvil. Pues entre lo que están liando con el 5G, los cambios en las antenas y demás, que este año están siendo una locura, y estas condiciones meteorológicas, todo muy complicado. Pero bueno, en cuanto tengamos alguna imagen de esa que os estoy comentando, lo haremos. Pero la última hora es esa, borriquita de Ubrique en la calle. No sé, no sabemos si por mucho tiempo, si seguirá. De momento han salido lloviendo, con lo cual eso ya hace ver que pretenden hacer su recorrido procesional. En Villamartín todavía no ha salido y no tiene buena pinta.
En Arcos todavía no ha salido y tampoco tiene buena pinta. A Arcos le queda 55 minutos ahora mismo para decidir. A Villamartín ya le quedan 25, así que estaremos pendientes de todo y os iremos contando. Tengo imágenes pendientes de la borriquita de esta mañana de Puerto Serrano, pero no la quería lanzar hasta que no vayamos vislumbrando qué pasa con cada una de las hermandades. Así que bueno, vamos a ir viendo y si vemos que todo está parado, pues retomaremos esas imágenes y las iremos viendo. Las previsiones están ahí y siguen. Previsiones de lluvia en esta jornada de Domingo de Ramos por la tarde. Esta mañana sí que se han permitido esa borriquita de Arcos, esa borriquita de Puerto Serrano. Sí. Tengo que hablaros también de Prado del Rey, donde nosotros teníamos pendiente estar allí. A esta hora ni siquiera sabemos si vamos a poder estar, porque claro, los recursos son los que son, en los medios pequeñitos, y nuestro plan de trabajo era cubrimos un pueblo, me traslado al otro y seguimos viendo también lo de Prado del Rey. Como hay lluvia, como hay expectativas de que no salgan ni en un pueblo ni en el otro, probablemente en Prado del Rey, si la lluvia se impone, pues tampoco. Estamos con esa conexión en el aire, porque nos podemos ver cogidos de tiempo. Si teníamos previsto que en alguno de los sitios a las 5:30 o a las 6 ya estuviera saliendo la procesión y nuestro equipo se pudiera trasladar desde, por ejemplo, las 7 de la tarde o las 6:30 de la tarde hasta Prado del Rey, para verla a las 7:30 salir, pues si nos vamos retrasando en ese pueblo, pues lógicamente no podemos hacer magia y no nos va a dar tiempo de estar en el siguiente. Así que lo tenemos ahí en el aire, pero os iré comentando y os iré diciendo. Probablemente ni siquiera podamos llegar a verlo si llega a salir, porque esa es otra. También desplazamos a la gente y al final la situación en la que es en los pueblos podemos contarlo desde aquí. De momento, ya os digo, de momento no tenemos confirmación oficial. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Arcos lo estaba decidiendo hace un ratillo y de momento no se consigue otra cosa que os pueda contar. De momento solo os puedo contar que no, que estamos a la espera, pero que tiene mala pinta porque está lloviendo. En fin, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede y qué os podemos ir contando. Si os parece, vamos a ver esas imágenes que se nos quedaron en el tintero esta mañana de la salida procesional de Puerto Serrano, de la borriquita. Son de esta mañana porque no pudimos conectar en directo con la salida. Vamos a verlo ahora y a la vuelta pues ya os pongo más al día de cómo están las diferentes hermandades en la sierra. Bueno, Antonio, estamos aquí con la primera de las retransmisiones de Semana Santa 2024. Estamos concretamente en Puerto Serrano, en la iglesia Santa María Magdalena, donde va a hacer su estación de penitencia la burguita o nuestro Señor de la Paz, que también como se llama realmente, pero como todo el mundo conoce la burguita. Decir que va a salir de aquí de la iglesia de Santa María Magdalena, donde ya esta mañana en la ermita del Pele han bendecido las ramas de olivo y ahora van a salir los feligreses con sus palmas. Estamos aquí justamente en la calle Magdalena, seguirá por la calle San Juan y va a hacer la estación de penitencia. Está ya la cruz de guía presta a salir de la ermita, está justamente en el dintel de la iglesia y está todo preparado para que esta procesión, la borguita, de las cuales tenemos que decir que salen 4.000 en el día de hoy en toda Andalucía, 4.000 borguitas salen hoy en toda Andalucía, empieza esta penitencia. El cura párroco ya sale a la calle, está saludando a la feligresía y todo listo para que esta hermandad, como decimos, de la borguita, comience su estación de penitencia por las calles de Puerto Serrano. Ya se oye el llamador del capataz, llamando a los costaleros a ocupar cada uno su lugar en el costal para portar la imagen de la borriquita. A pesar de ser de las 10:30 de la mañana, queremos decir que hay bastante público, bastante feligresía viendo esta salida procesional. Una salida procesional que viene acompañada por la banda de música Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Lentejuela de Sevilla.
delante mío, que el capataz de este paso es Juan Francisco García Nava. Todo listo para empezar la primera de las retransmisiones en directo de Canal Sierra de Cádiz en esta semana de pasión, Semana Grande en la Sierra de Cádiz. Al parecer el agua nos va a acompañar, esta agua tan necesaria, pero esperemos que nos dé tregua para poder llevar a los hogares de nuestro vecino las mejores imágenes de esta Semana Grande, de esta Semana de Pasión. A pesar de que, como decía anteriormente, las previsiones de agua no son nada halagüeñas, es decir, que desde Canal Sierra de Cádiz vamos a llevar a los hogares de los televidentes, tanto por TT como por redes sociales, la mayor parte de los pasos de la comarca de la Sierra, de nuestro área de cobertura. Bueno, pues vamos a dejar eso ahí aparcado. Os digo, la actualidad manda, la vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver y lo prometido es deuda. Pero nos vamos a ir hasta Villamartín, donde estamos de actualidad y donde queremos ver qué va a suceder allí con la hermandad. También parece que tengo novedades de Arcos, pero os la cuento después de la conexión de Villamartín. Así que allí vamos, adelante nuestro compañero Curro, que está con protagonistas a las puertas de bueno, Antonio, tiene que salir. Y los augurios parece que se han hecho realidad. Daba agua para esta tarde aquí en la comarca de la Sierra de Cádiz y estamos aquí en la puerta de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Y la verdad que estamos con Carlos García. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, por decir algo. Por decir algo, es el encargado del cortejo. Sí, el diputado mayor de gobierno de aquí de la cofradía. Parece que está la cosa complicada, ¿no? La Junta de Gobierno, en torno a las 5 de la tarde pedimos la tregua al Consejo Local de la hora que podemos aplazar la salida. En torno a las 6 menos 5 se reunió la Junta, decidió de aceptar esa tregua y nada, por ahora esperando, pero vamos, las perspectivas son muy malas y a esta hora un 80% de que no vamos a realizar la estación de penitencia, que se realizará dentro, que está ahí don Jorge y seguramente se realice dentro. Son las 7 menos 20 de la tarde, nos comentaba fuera de cámara que a las 7 van a tomar ya la decisión definitiva, ¿no? Correcto, a las 7 menos 5 hemos vuelto a quedar y tomaremos la decisión definitiva, viendo los diferentes radares. Nos llega otro parte meteorológico que nos están enviando José Curado y nada, y vamos viendo a ver qué es lo que va sucediendo. Lo que ocurre, Carlos, que todo un año esperando este día y la verdad que es una desilusión, ¿no? Hombre, la verdad que es que esto de un año esperando, hemos tenido mucho vaivenes porque con esto de la pandemia también nos hemos tirado unos pocos de años sin poder salir y al final esto es, pero bueno, son las cosas. Mira, como dice la hermana mayor, esto pasa porque ellos quieren. ¿Qué pasa? Ya está. Porque ellos quieren. Al final ellos han decidido que este año no se realiza la estación de penitencia, pero ya está. Bueno, vamos a quedarnos con la parte positiva. La gente tenía expectación, tenía ganas, porque está la plaza de Villamartín llena de paraguas, pero está repleta de gente. La banda que había traído dos bandas de tronillo, ¿no? Hemos traído este año, bueno, con el paso de Misterio, seguíamos con la banda de la Pasión de Ozuna, que ya llevamos desde antes de la pandemia, firmamos con ella y todos los años hemos ido renovando, y este año teníamos la suerte de que nos acompañara la banda Gailín de Puerto Serrano, que es una banda muy buena, que tocan Cádiz, tocan Chiclana, y la verdad es que teníamos muchas ganas de coger este año con fuerza, pero bueno, como ha venido así la cosa. Como se dice el refrán, nunca llueve a gusto de todo. La verdad que el agua es necesaria, porque es verdad que hace falta agua, pero claro, dices tú, mira, que hubiera llovido en otro momento, ¿no? Hombre, mira, la verdad que yo estaba diciendo, digo, y el agua es necesaria, y sobre todo, es lo que hemos estado hablando también fuera de cámara, no es tanto el agua, es que el agua viene con barro. Es que el problema, verdad, es que ya lo, es más, que adelantamos, mañana vamos a hablar con un experto y nos va a comentar el problema que trae a las imágenes, ¿eh? Claro, es que el porcentaje de daño que hace el agua no es tanto como el barro. El barro, si el barro le cae al terciopelo, por ejemplo, del manto de la Virgen, ese barro no se quita. Se pudre y eso es imposible. Entonces, yo creo que ahora, cuando se reúna la Junta de Gobierno, decidirá, viendo los partes, pero que la perspectiva es muy negativa. Vamos, eso va a ser casi inminente porque son las 7 menos cuarto y creo que la reunión la tenéis, ¿no? Las 7 menos cuarto, evidentemente. Y la reunión la tenéis a las 7
Yo creo que a las 7 ya podemos decir definitivamente si la hermandad sale o no sale. Pero como bien dice Carlos, yo creo que ya el 90% el escrutinio, haciendo un símil de elecciones, está la cosa complicada. Pero bueno, a ver lo que decide, ¿no? Claro, no, en plan, hemos estado, se ha vuelto a votar en plan en torno a las 6:20 y la mayoría de la Junta de Gobierno ha decidido de seguir esperando. Tenemos la hora, vamos a votarla. Al final, como tú me habías dicho, es todo un año trabajando para este día y tampoco se pueden tomar las decisiones a la ligera. A la ligera. Si diese una perspectiva de agua de que va a estar todo lloviendo, pues vale, se toma del tirón. También es que es los chubascos esto que... Además, tampoco, estamos aquí en medio de la plaza con el paraguas, no que sea un agua torrencial que no se pueda mover, ¿no? Porque es un agua, como se dice, un calabobo, un agua, pero que no te deja, que no para de llover. Es como ha dicho ahí, es un agua que hablando fermente, que jode, porque al final no es agua, si nos ponemos la mano no te cae nada, pero es un barro que, vamos, que puede verte con las calles, se ve que es barro. El tradicional calabobo, pero va, ahora trae a tierra del desierto o algo más. Lo que sí hemos podido comprobar, Carlos, y te dejamos ya que tiene que entrar para la votación, que lleváis unos costrales muy jóvenes, ¿no? Llevamos este año, vi un cambio de capataz en el paso de la Virgen, de Nuestra Señora de los Reyes, y llevamos de capataz a Antonio Medina como capataz general, llevaba los dos pasos. Y la cuadrilla de la Virgen se ha visto rejuvenecida, hay algunos viejos más, yo este año cargaba, pero bueno, no vamos a mirar. Lo único bueno que tenemos es que, sí, como he dicho una vez, la hermana mayor, ¿eh? La hermana mayor. Nuestras imágenes, nuestros sagrados titulares han decidido que el día venga sin acompañado y... Por algo será. Y por algo será. Llevamos también mucho tiempo. Sin no salir, también entonces cuesta un poquito más de lo normal. Porque tradicionalmente los domingos de Ramos han sido días soleados, días donde hemos disfrutado. Un día de fiesta, un día que sale la familia con los niños a comer y después a esperar a salir la procesión. Claro, al final, mira, estamos viendo, tú lo has dicho, está la plaza repleta de gente, está... Los arcos del ayuntamiento están llenos de gente. El alcalde, eso está dentro porque salen en representación. Y nada, si este año no se puede realizar, pues se realizará el año que viene. ¿Cómo sé? Nosotros ahí no podemos mandar, ¿no, Carlos? Nosotros ahí no mandamos. Es lo único que no podemos controlar. Podemos controlar muchas cosas, bueno, pero no. De todas formas, le damos las gracias a la hermandad de la Borguita aquí de Villartismo, que nos ha dado todo tipo de facilidades. Ahora también, decida lo que decida, vamos a mostrarle al pueblo de Villartín, a toda la comarca de la sierra, las imágenes como estaban adornadas y todo lo que tienen preparado. Y si salen bien y si no salen, pues nada, otro año será, ¿no? Pues ya está, sí, ahora... A las 7, si tú quieres, pues tenemos otra conexión. Tenemos otra conexión y ya os certifico la decisión que se haya tomado y lo que hemos estado hablando. Bueno, directamente ahora ya pasáis para adentro y cuando se anuncie la decisión para todos los hermanos que están dentro, ya directamente la podéis pinchar y la echáis en derecho. Pues Carlos, lo dicho, muchas gracias de verdad por la hermandad, por la facilidad que nos han dado, que no nos han puesto ningún tipo de trama, nos han dado toda la... Un día hoy de parayo de tristeza, además un día de pena, porque ya es un año esperando que salga la hermandad y nos han puesto todas las facilidades del mundo. Pues nada, nos despedimos y en breve diremos la decisión que han tomado esta Junta de Gobierno. Bueno, pues ahí lo tenemos. En 10 minutos se va a decidir qué se hace en Villamartín, que tiene pinta de que no, pero bueno, vamos a verlo en 10 minutos. En 10 minutos tenemos la confirmación oficial. Sí que nos llega una confirmación que os voy a dar, y es que en Arcos nos dice nuestro compañero, quien nos hace a veces nuestros ojos en esto y nos da luz un poquito, Daniel Moreno, nos confirma que el prendimiento ha decidido no salir. O sea que en Arcos no habrá procesión esta tarde, se va a hacer un viacrucis dentro del templo, que entiendo que ya se habrá comenzado o se estará en ello. Así que intentaremos, antes de llegar al final de este programa, también de poder mostraros algunas imágenes. Tenemos pendiente ver la borriquita de Urique, tenemos pendiente ver la salida de la borriquita de Puerto Serrano, tenemos pendiente volver a Villamartín a ver qué sucede, pero ahora nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos dando luz sobre todas estas cuestiones. Hasta ahora.